Esto es la palabra en voz. Les habla el padre Gonzalo Esteves de la Arquidiócesis de Montevideo. Hoy en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, escuchamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, en el capítulo 3, versículos 13 al 17. Jesús dijo: Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este hermosísimo Evangelio, en esta también hermosísima fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, es una invitación a contemplar dos realidades. La realidad terrible del pecado que anida en el corazón del mundo porque anida en el corazón del hombre. Del pecado que se enseñorea sobre el mundo una vez que el hombre lo libera de su interior y deja de ser simplemente una mala intención para convertirse en una acción mala. No hay pecado más grande en la historia que el de matar al Hijo de Dios, crucificar a Dios hecho hombre. Allí está el epítome del pecado. No hay forma más cruda, más brutal de expresar el pecado. No hay forma más dolorosa de contemplar el misterio del pecado y sus consecuencias que mirar a Cristo, el inocente, crucificado. Pero así como somos invitados a contemplar con crudeza nuestro pecado y sus consecuencias, así también se nos invita a contemplar la inmensa locura del amor de Dios por nosotros. En la cruz, allí donde se manifiesta nuestro pecado en su más grosera expresión, allí también se manifiesta en su más maravillosa profundidad el amor de Dios por nosotros. Un Dios que envía a su Hijo, no para juzgar al mundo, no para condenarnos, sino para salvarnos, para que el mundo tenga por Él vida y vida abundante. Un Dios que quiere darnos su perdón, y que nos lo da en el mismo momento en que nosotros nos ensañamos sobre Él, en el mismo momento en que estamos clavando a la cruz las manos y los pies de su Hijo. En ese mismo momento Dios está haciendo que esa sangre que emana nos lave y nos purifique, nos devuelva la inocencia y mejor aún nos transforme en hijos. Porque el misterio del amor de Dios no se conforma con perdonar nuestros pecados. El misterio del amor de Dios quiere hacernos iguales a Él. Así decía Aristóteles de la amistad y del amor, se da entre iguales o nos hace iguales. Cristo ha querido igualarnos a Él y por eso se igualó a nosotros. Él se hizo igual a nosotros asumiendo plenamente la condición humana menos el pecado, y nos hace iguales a Él, porque por el misterio de su Pascua nos hace participar de su vida divina, porque por el misterio de su Pascua se da un increíble enroque de corazones. Él pone sobre la cruz nuestro corazón sucio por el pecado, y pone en nuestro pecho su corazón glorioso, su corazón amoroso, su corazón entregado para que yo tenga vida. ¡Qué maravilloso intercambio! Como cantamos a veces en la liturgia. ¡Qué increíble manifestación del amor de Dios por nosotros! Para liberar al esclavo, se entrega el Hijo.
y nos convierte en hijos. Dejamos atrás lo que el pecado ha significado en nuestra vida, dejamos atrás todas las lastimaduras que el pecado ha producido y comenzamos a vivir una vida nueva. Comenzamos a vivir del misterio de la Pascua. Somos hombres y mujeres con un pie en el reino de Dios. Es verdad, el otro pie aún sigue aquí en la tierra, pero nuestro pie que está asentado en el misterio del reino es el que marca nuestro avance, es el que impulsa nuestro avance, es el que nos sostiene en ese camino que nos lleva hacia el banquete del reino de los cielos, hacia la alegría que no tendrá fin. Que mientras seguimos avanzando al encuentro de Cristo que ha dado su vida por nosotros, nos sostenga en el camino del amor la bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.